Hoy vamos a hablar de este hermoso solo de Scofield. El primer aspecto que vamos a tener en cuenta es la gran capacidad de Scofield de tocar, como se suele llamar en el jazz, sobre las barras de compás. Es decir, que la duración de las frases no está determinada por las barras de compás, sino que parece como flotar sobre ellas, ¿no? Esto se logra principalmente con tres aspectos que vamos a tener en cuenta. El primero es la asimetría de las frases. Las frases en general son corcheas continuas, pero empiezan y terminan en lugares inesperados. El segundo aspecto es la utilización de frases de 3 o de 5 pulsos sobre los compases justamente de 4 pulsos. En estos ejemplos que están apareciendo está resaltada esa duración. Esto es algo que en la tradición del jazz está muy asociado con Lenny Tristano, que fue un gran pianista, que fue el que desarrolló esta técnica de superponer frases de 3 pulsos o de 5 que empiezan a generar un desplazamiento de la frase dentro del compás. El último aspecto es la extensión de algunos acordes sobre los que Scofield sigue tocando a pesar de que el acorde ya cambió, sobre todo en los momentos en los que hay un dominante que resuelve. En este ejemplo que vemos, él continúa tocando sobre el sol séptima a pesar de que ya está sonando el do menor durante algunos pulsos y más adelante resuelve en el do menor. Otro aspecto que vamos a comentar es su elección de tocar las corcheas bien atresilladas, es decir, que la primera corchea es más larga que la segunda, casi en una relación de 2-1. Es importante que como músicos seamos capaces de elegir si las dos corcheas las vamos a tocar más parejas, como hacen muchos músicos actualmente, o si las vamos a hacer más atresilladas, como en la tradición del hard bop. Lo último en lo que nos vamos a detener es en la elección de las escalas en algunos puntos. En este ejemplo vemos que él utiliza la escala de si bemol pentatónica sobre el mi bemol más 7. Esa escala nos da como resultado la quinta del acorde, la sexta, la séptima mayor, la segunda o la novena y la tercera mayor. Es una superposición clásica sobre un acorde más 7. En el segundo ejemplo,
Él utiliza la escala mixolidia con cuarta aumentada, o también para muchos lidia bemol 7, sobre el segundo como dominante secundario, es decir, el quinto del quinto. En este ejemplo vemos que él utiliza sobre el si bemol 7, es decir, el quinto, el dominante de la tonalidad, la pentatónica de mi, es decir, la pentatónica del sustituto tritonal. En este ejemplo vemos que sobre el sol séptima, es decir, el dominante de do menor, que es el sexto grado de la tonalidad, utiliza la escala española de 8 notas, que es una escala, para aquellos que no la conocen, que es como el modo frigio, pero con la tercera mayor, es decir, que nos da, con respecto al sol séptima, los intervalos de fundamental, segunda menor, segunda aumentada, tercera mayor, cuarta justa, quinta justa, sexta menor y séptima menor. Es una escala muy interesante para usar sobre los dominantes. En el siguiente ejemplo, él hace una elección muy particular, porque sobre los dos acordes de segundo quinto que van al cuarto, es decir, si bemol menor y mi bemol 7, él los toma como un solo acorde, pensando solamente en el dominante, y los reemplaza por un la séptima, que es justamente el sustituto tritonal que también le sirve para resolver el la bemol. Entonces, si bien utiliza algunas notas de aproximación que no pertenecen al acorde, es bastante claro que está pensando en un la séptima en ese momento. Algo similar ocurre en el último ejemplo que vamos a ver, en el cual tenemos el segundo y el quinto, el fa menor y el si bemol 7, pero él ya solamente se concentra en el quinto grado, el si bemol 7, y utiliza la escala de tonos enteros, que da como resultado la fundamental, la segunda, la tercera, la cuarta aumentada o quinta disminuida, la quinta aumentada o sexta menor y la séptima menor. Bueno, por supuesto que hay muchas cosas más para analizar, pero el tiempo es corto, así que espero que les haya servido. En la descripción está el link para que se descarguen la partitura. Muchas gracias.